Aniceto. Oye, humano, el ñato me está haciendo señas y no las entiendo. O dice que Fernando quiere que nos retiremos o avancemos hacia él. Vamos aquí. Amigo, prepara a los enfermos para salir. Sal ya. Ya.
Bien. El teniente me puso una venda. ¿Dónde tienen a Willy el chino? Aquí al lado. ¿Cuántos guerrilleros quedan allá afuera? No sé. ¿Cuál era el punto de reunión? No teníamos. ¿Cuál era el punto de reunión? Ya le dije que no teníamos. No tenían, ¿no? Porque vino aquí, a la higuera en pleno día. ¿Qué más tal por qué? Ya nada importa. Escúcheme bien. Usted ya no está en Cuba, señor. Y déjeme decirle que yo soy coronel del ejército boliviano. Y si usted logró escapar del Congo, Venezuela, le aseguro que no se escapará de Bolivia. Aquí se acabaron sus aventuras. Extranjero de mierda. Bueno, descanse. Mañana lo llevaremos a Valle Grande para que le vean la herida de la pierna. Ponga buena cara. Hay mucha gente que quiere fotografiarlo. Quizá deberíamos afeitarlo. ¡Tráigame a los muertos! ¡Póngalo ahí! ¡Rápido! Está mal. Eso no se hace con los muertos. ¿Quieres fumar? Sí. Gracias. ¿Cómo es Cuba? Cuba está progresando. ¿Hay religión allá? Sí. Hay religiones. Habían dicho que los comunistas no creen en Dios. Bueno, en Cuba no hay religión oficial. Pero mucha gente cree en Dios. ¿No creen en nada? Sí. Yo creo en el hombre. ¿Estás casado? No, no. ¿Y usted? Sí. ¿Tiene hijos? Tengo 5. ¿5? 3 hembras y 2 varones. ¿Quiere otra? Sí. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. ¿Me desatas, Eduardo?
Oye, el guerrillero Che me pidió que lo suelte. ¿Qué? Me pidió que lo desamarrase. No, no, estás loco, nos van a matar a los dos. Yo no quiero volver a entrar ahí. Relévame. ¿Qué piensas, comandante? ¿De dónde tú eres? Soy de Cuba. Yo no hablo con traidores. Está bien, usted no quiere hablar con traidores. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Usted fusiló a mi tío. Debe ser duro, ¿eh, comandante? Usted aquí en la jungla. Y Fidel en La Habana almorzando en el Nacional. Imagínese usted. ¿Qué le hizo pensar que los bolivianos serían receptivos a sus ideas? Nosotros ya tuvimos nuestra revolución. ¿Usted no oyó hablar de la reforma agraria del 52? Sí, Barrientos la vendió. Ahora lo que tienen aquí es una dictadura militar. ¿Ha visto cómo viven sus campesinos? Sí, y esos campesinos están tan mal porque lo han entregado. Tal vez creyeron sus mentiras. Tal vez acá nunca lo han querido. Sí, tal vez. O tal vez nuestro fracaso los despierte. Capitán, dígame. Hay una llamada para el coronel Centeno. Yo le dije que ya se ha marchado, pero me dijeron que le comunicara con el fiscal de mayor rango presente. Bravo 1. Con el capitán Ramírez. Repite, por favor. Confirmando orden 600, lo pasará el coronel. Páralo ahí. Tengo una foto, nomás tiene que darla aquí. Ya está listo. Para que fume, comandante. Sonríe, pajarito. Tengo un mensaje para usted del mando superior. Han pedido orden 600. Muy bien, yo tengo que irme a Valle Grande. Enviaré un helicóptero de regreso a las 14:00. Tengan al cadáver preparado. Entendido. Vámonos. Pueden tirarle de aquí para abajo. Nada más. Bien, escúchenme. Necesito dos voluntarios. ¿Alguien más?
Sargento, déjeme hacerlo. Disparale del cuello hacia abajo. Vení. Vengan conmigo. ¡Siéntese! Dispara. Hazlo.